Y bueno, el día de hoy tenemos a un cantante de origen ecuatoriano, así que nos da muchísimo gusto. Pero antes de presentarlo, déjenme, le doy la bienvenida y saludo como es costumbre a mi compañera y amiga, y como siempre dando lata, Sandrita. Hola Sandrita, ¿cómo estás? Bueno, no como costumbre, últimamente me he perdido, pero aquí estamos otra vez de nuevo, pues acompañando y disfrutar este programa como siempre y con nuestros excelentes invitados que tenemos. Bueno, de hecho sí, Sandrita, al igual que Caro, se están tomando las vacaciones de verano muy en serio y de repente me dejan solo. ¡Muy en serio! Pero vaya que en serio. Pero bueno, ¿qué te parece si le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy? Él es de Ecuador. Nos da muchísimo gusto seguir creciendo esta red internacional de artistas que vamos presentando aquí en The Latino Morning Show. Y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al compositor y cantautor de origen, como repito, ecuatoriano, Gerardo Sánchez. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido a The Latino Morning Show. ¿Qué tal, Nayo? ¿Qué tal? Es un gusto para mí, un placer, sinceramente, estar en tu programa. Y Sandra también, conocerte desde acá de Ecuador. Un fuerte abrazo, ¿no? Contento de estar con ustedes. Qué bueno. Oye, Gerardo, y platícanos, ¿en qué parte de Ecuador te encuentras? Estoy exactamente en Machala. Machala es la capital bananera del mundo. No sé si... ¿sí? Es justamente en esta provincia lo que más se produce banano, y en esta ciudad cada año se viste de gala pues para realizar el certamen de la belleza, ¿no? Y también del concurso del banano más grande. Así que aquí vivo en Machala. Es una ciudad muy hermosa, ciudad es hermosísima. Ok. Sí, más o menos sé de Ecuador porque la familia de mi padre, o sea, mis tías, se encuentra en Guayaquil. Y aquí le estamos a unas 3 horas más o menos de acá de Machala. Oh, okay. 3 horas, sí, estamos cerquita, sí. Okay. El mismo estilo es costa mismo, ¿no? Sí. Entonces, oye, más o menos sí conozco, más o menos. El clima va por ahí también. El clima en esta época está un poquito fresco, ¿no? De noche, ¿no? De día un poquito algo abrigado, pero esta época es un poco fresca. Así que llevamos el mismo clima, nos llevamos muy bien con la gente de Guayaquil. Un abrazo para ellos también. Sí, es lo que vemos justamente. Te iba a preguntar cómo está el clima por allá, porque te vemos con chamarrita y todo, toda la cosa. Sí, un poquito de frío, no tanto, pero sí un poquito de frío. Sí, esta época. ¿Cuánto es el frío? Ahí va la pregunta. No tanto como la sierra, no tanto, pero sí un poquito de frío. Esta época hasta más o menos hasta diciembre es un poquito fresco, de ahí empieza el invierno, que es un poquito caluroso, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril es caluroso aquí en Machala, es como voy aquí también, es caliente también. Y es que bueno, hay que comentarle a la gente que nos ve que justamente el Ecuador es conocido mundialmente también por ser la parte media, ¿no? En esa parte en donde prácticamente se divide el mundo en dos, entonces realmente los climas de repente no son como en otros lugares del planeta, entonces es como una situación muy curiosa lo que pasa ahí en Ecuador, justamente con todo lo que es el horario, con todo lo que son los climas y demás. Por eso le estábamos preguntando al buen Gerardo acerca de este tema, pero el día de hoy está aquí para platicarnos acerca de su carrera musical, de todo lo que es su propuesta musical, porque la verdad es que queremos conocer un poco más de esta faceta de Gerardo Sánchez como cantautor ecuatoriano. ¿Qué tan difícil ha sido el abrirse? Porque de alguna manera, a nivel mundial, Ecuador no se ha distinguido por tener pues exponentes tan grandes o tan reconocidos comercialmente hablando, porque obviamente sabemos que el talento de mucha gente ecuatoriana está ahí, lo vemos en muchísimas facetas.
Pero tal vez no lo vemos tan comercialmente como otros países que tienen artistas como de comercialmente hablando muy conocidos. Bueno, hablando de mí, gracias a Dios, siempre he estado inmerso en la música, ¿no? Desde niño, de los 5 años, estaba siempre cantando y tuve la buena fortuna de haber estudiado en conservatorio, incluso de haber trabajado en el mismo conservatorio en la ciudad de Loja. Y luego toda mi vida prácticamente he pasado en esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con música. Trabajo aquí en el Colegio de Arte, estoy en Machala, así que para mí la música es disfrutar de todo, ¿no? En cuanto a lo que tú dices, que digamos de acá de Ecuador realmente no se hace mucha presencia, pero yo creo que sí tenemos exponentes muy importantes acá. De pronto un poco más de promoción, yo diría, ¿no? De empresas que tomen estos talentos, me incluyo yo también, y bueno, pues esto se haga, se esparza por el mundo, ¿no? Eso es lo que yo creo que hace falta, un poco más de promoción, porque los artistas de acá, bueno, los canales de acá de televisión y todos los medios promocionan mucho a los artistas de afuera, ¿no? Pero los artistas de acá como que hace falta un poquito más de hacer conciencia de eso, que es importante, ¿no? La promoción. Exacto. Ahora, por ejemplo, tenemos la gran ventaja en los artistas, ¿eh? Yo creo que esto del sistema digital, el internet, yo creo que esto nos ayuda muchísimo, ¿no? Imagínense, ahora estamos en este momento, estamos haciendo conocer los proyectos musicales, ¿sí? Estoy en Canadá y bueno, yo estoy acá en Ecuador y así. Esto, luego, pues, esta entrevista recorrerá el mundo. Entonces, esto nos ayuda muchísimo, pero realmente yo creo que hace falta un poquito más de ser conciencia de que la promoción juega un papel muy importante. De pronto el talento está ahí, el arte está ahí, todo el profesionalismo, pero hace falta este producto hacerlo, exportarlo, sacarlo, ¿no? Que se vaya afuera, ¿no? Que se expanda. Y luego, pues, tendremos buenos exponentes en el mundo, ¿no? A eso me refería. Tal vez como y algunos otros de América, les falta, ¿no?, de promocionar de forma internacional. Por eso, a lo que me refería es justamente qué tan difícil es la ecuatoriana tratar de darse a conocer en el mercado nacional, porque como dices, la televisora, en Ecuador, pues promocionan mucho internacional de un país, un poquito de lado al artista nacional. Ha sido para Gerardo, pues dar en este caso. Bueno, hay un poquito de en la sí, comunicación. Sí, eso te iba a decir, Gerardo. Estamos escuchando Nayo. A Nayo por partecitas. Okay. Sí. Bueno, yo tengo oído musical, yo le pude captar más o menos qué tal difícil es para Gerardo Sánchez. En este con este problema juguemos que tenemos a las adivinanzas, Gerardo, juguemos sí, a las adivinanzas y captando y recogiendo las frases, ¿no? Y ya. Por ahí va, como las frases musicales más o menos para hacer una sinfonía más o menos por ahí va. Nayo, sí, por favor, que... dile a tu vecino que te regale el internet o yo no sé. Mira, Sandra está hoy día disfrutando, ¿no? Sandra, de esta entrevista también, ¿no? Está contentísima. A nosotros, a ver, ahí me escuchan bien. Sí, ahí te escucho mejor. Es que sabes que de repente el internet sabemos que es un problema a nivel no solamente local, sino a nivel mundial. Ofrecemos una disculpa, te ofrezco una disculpa, Gerardo, por los problemas técnicos, pero sabemos que en una transmisión en vivo a veces llegan a pasar. Y bueno, también comentarte que nuestro programa es de diversión, es de entretenimiento. Entonces nos gusta disfrutarlo, nos gusta sonreír y compartir con nuestros invitados. Mira, está contentísima disfrutando de todo esto. Y eso es lo bonito, que la gente se va a dar cuenta que estamos en vivo, ¿no? Eso es lo importante. Así es, exactamente. Sí, la verdad que... No, nada más, ¿qué tan difícil ha sido para Gerardo Sánchez, pues, bueno, abrirse camino dentro de la industria musical, inclusive en Ecuador? Bueno, como te dije, la ventaja mía es que yo disfruto la música, siempre he estado en actividad musical, entonces, estaba trabajando en el conservatorio, aquí de Machala, donde yo trabajo también,
he estado actuando, ahora con mis grabaciones, gracias a Dios, no me han prohibido todavía, digamos, no me han hecho ningún problema, ninguna radio, pero sí noto que falta más realmente, es llamarlo incluso al cantante, si está promocionando algo, bueno, aquí están las puertas abiertas, promocionate y dale, ¿no? Eso yo creo que hace falta, y que la música nuestra, en este caso los proyectos musicales, se los escuche más en la radio, ¿no? Eso hace falta, o por lo menos un 50%, 50%. Así es. La música de afuera y la música de acá, que se escuche de una forma equitativa, pero eso creo que se está fallando un poco. En el caso mío, gracias a Dios, como eso te digo, con la tecnología, las plataformas digitales, YouTube, Facebook y todo, bueno, gracias a Dios he tenido el apoyo de muchísimas radios, en este caso, gracias a ti también, Nayo, Sandra y a Juan Carlos Aboites, que está representándome desde México, realmente le envío saludos desde acá de Ecuador. Todo esto está haciéndose todo como una bendición de Dios, está haciéndose fácil para que se vaya conociendo el proyecto de Gerardo Sánchez. Entonces estoy bendecido por ese lado, pero sí veo un poquito que hay, que no, realmente hace falta realmente hacer conciencia en este aspecto de la promoción del artista, ¿no? Artista ecuatoriano. Es verdad eso. Como dice Carito, vámonos, como Nayo se me saltó mucho y se me fue mucho y no dejó abrigar bien, como dice Carito, el chisme completo. Cuéntame, Gerardo, ¿cuál fue tu comienzo? ¿Qué tipo de música? Porque siempre todos los artistas, a medida que va pasando el tiempo, se van acomodando al estilo musical. ¿Cuál fue tu primer estilo musical que empezaste? ¿Y cuál? Bueno, hagamos varias preguntas de una. ¿Cuál fue tu primer, mira, tu primer estilo musical? Y sé que eres cantautor. ¿Cuál fue tu primera, así que dijiste, voy a hacer esta canción y voy a interpretarla o se lo voy a dar a algún cantante? Cuéntanos todo completito, así como de chisme, como dice Carito. Completito. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con el entorno social, el entorno familiar. Te digo que desde muy niño escuchaba mucha música, como te dije, música de afuera, mucha música de afuera, baladas, muchos cantantes internacionales como Rafael, Camilo VI, bueno, mucha influencia, y también, lógicamente, los cantantes de acá, de nuestro país, como Julio Jaramillo, qué sé yo. Y mi primera letra, bueno, que se hizo fue un pasillo, mira, un pasillo, bueno, a pedido de mi padre también se hizo un pasillo que se llama Mañana Llorarás. Tiene una historia por ahí, algo así, y al final se hizo este pasillo, y con letra de un amigo también se hizo el vals Vives en mí. Eso es lo primero que grabé, y de ahí pues ya comencé a componer música, pues, más baladas. Yo creo que más me identifico con lo romántico, ¿no? Las baladas, y ahora pues estamos haciendo un poquito ya de otro estilo de música, pero lo mío yo creo que es lo romántico, ¿no? Eso es lo mío, es lo fuerte, lo romántico. Oye, y justamente hablando de esta canción Vives en mí, ¿qué te parece si vamos a escucharla y regresando? Sí, está bien. Y regresando seguimos platicando. Claro que sí. Además, déjame te platico, Sandrita, que esta canción de Vives en mí tiene un sonido que justamente desde el primer momento te recuerda las canciones de Julio Jaramillo. Así que vamos a escucharlo. Me encanta. Vamos a escucharlo aquí en The Latino Morning Show y en un momento regresamos, no se vayan. Soy al saber qué significas amaneceres y atardeceres míos, rocío que humedeces a mi vida con tus labios que han borrado mis dolores. Inquietaste a mi alma y corazón, a tus manos yo te llevo rojas flores.
inquietaste a mi alma y por eso a tus manos yo te llevo rojas flores. Algún día, si por cosas del destino las barreras ya me impiden que te vea, bien pensarás que olvidé ya por momentos a la fuente de ternura que hay en tu alma. Nunca pienses que lo nuestro ha terminado, porque siempre quiero estar junto a tu lado. Nunca pienses que lo nuestro ha terminado, porque siempre quiero estar junto a tu lado. Impiden que te vea, bien pensarás que olvidé ya por momentos a la fuente de ternura que hay en tu alma. Nunca pienses que lo nuestro ha terminado, porque siempre quiero estar junto a tu lado. Nunca pienses que lo nuestro ha terminado, porque siempre quiero estar. Acabas de llegar a Canadá, necesitas un automóvil y no sabes cómo hacerle para adquirirlo. No te preocupes, ven con nosotros y te solucionamos lo que necesites. Recuerda, llama hoy, conduce mañana. Solamente con David, Autolatino. ¡Hey! ¡Vengan! Acompáñenme a ver lo nuevo que llegó esta semana con David, Autolatino. Welcome to David Auto. Llama hoy, conduce mañana. Y ahora sí regresamos, ustedes disculpen, pero ya saben cómo es esto de la tecnología. Oye, pero excelente, excelente tema. Excelente tema, y de verdad, como decías, Nayo, Julio Jaramillo, en Colombia, Julio Jaramillo se escucha en todas las radios, y el que quiera el romanticismo, ya, la música de Julio Jaramillo. Oye, Gerardo, y te mandan saludos. Bueno, Ivonne Guerra dice, qué buen programa de hoy, es un artista completo. En México, muchos lo seguimos. Saludos, espero presenten sus temas. Y bueno, ya presentamos ahí uno. Muchísimas gracias, Simón, por estarnos viendo. Trinidad Guadalupe Pizarro Ochoa dice, felicidades, mi querido amigo Gerardo Sánchez, el mejor guitarrista clásico de El Oro. Muy buen artista. Éxitos y bendiciones en tu gran carrera musical. Gracias, gracias. Un saludo a Trinidad que nos está viendo desde Chile. Gracias, gracias para Ivón y para también Guadalupe. Un abrazo desde Ecuador. Muchísimas gracias. Pero entonces, esta canción nos mencionabas que fue una de las primeras que realizaste en tu carrera, Gerardo. Sí, esto se grabó en el 83, te puedes imaginar. Wow. Este es un vals. El otro lado es un pasillo, ¿no? El pasillo representa al Ecuador y el vals al Perú, pero los dos temas prácticamente acá en Ecuador se hacen muy bien. Julio Jaramillo grabó de todo, ¿no? Y eso es lo primero que me inspiró. Yo creo que me inspiró Julio Jaramillo y, bueno, muchos artistas acá de Ecuador. Y eso hizo que se compongan estas canciones. Eso, mi primera grabación en disco de vinil. No sé si tú recuerdas. En esa época... Sí. Un disco pequeños negros, ¿no? Y se tocaba por un lado, luego tiene que darse la vuelta
tocaba por otro lado. Con echemos esa, con alcohol aguja. Para que se quiten los rayos. Exactamente. Había de 33 revoluciones por minuto, 45 revoluciones por minuto, y después subía a 70 y algo, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo a la velocidad en que se grababan, tenías que reproducirlos para que se oyeran perfecto. Sí, entonces eso fue lo primero que se grabó, y eso fue a pedido también de mi señor padre. Y luego, pues, en el 2002 participé en el Festivalote, también en el 2003 se grabó, pues, este tema Amor Compartido, es ya una balada. Estoy en esta época ya, pues, grabando también baleadas, pero se lo grabó de una forma sintetizada. Y en el 2019, se armó un equipo para hacer un proyecto ya más profesional con amigos de Elvis Guzmán y Elvis Ríos y David Guzmán, que son, en este caso, los productores musicales. Y bueno, pues aprovecho para enviarles un fuerte abrazo a ellos también. Así que se armó todo esto para ya grabar Amor Compartido, Padre Leal también, pero ya de una forma más profesional, con instrumentos en vivo. Así que sí, es una cosa maravillosa y gracias a Dios, Amor Compartido ha sonado en Latinoamérica, ha sonado bastante, incluso en Perú. Es increíble, en Perú quedó 3 semanas consecutivas la mejor canción, ¿no? Y en el año también estuvo participando, bueno, este tema Amor Compartido ha gustado muchísimo, ¿no? Es el tema prácticamente que yo creo que el que más me ha traído satisfacciones. Bueno, Padre Leal también es un tema hermosísimo. Padre Leal también es un tema espectacular. Es un tema que se lo hizo también a mi padre, pero Amor Compartido, bueno, no sé si lo puedes poner ahora, Amor Compartido, para que también sí, por favor, lo disfruten también. Bueno, de hecho, no vamos a poner esa el día de hoy porque tenemos otra canción que también nos están pidiendo, porque Ivonne Guerra Hurtado nos está recomendando Felicidad, que es, creo, uno de tus últimas canciones, que es una de las que estás promocionando últimamente. Entonces, vamos a tener esa en un momentito más, pero vamos a seguir platicando un poquito acerca de tu carrera, porque la verdad es que, pues mira, mucha gente te sigue por lo que estamos leyendo. Hay muchísima gente que te sigue, bueno, ahí desde Chile, Perú, como mencionas. México. Hay México. Y la verdad es que justamente platicábamos de eso, ¿no? De que es necesaria la promoción para que más personas, y algo que nos encanta aquí del programa es precisamente dar a conocer el talento latino, no solamente aquí en Canadá, sino en todo el mundo, y gracias a todas las personas que nos estén viendo en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, México, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que muchísimas gracias a todas esas personas, pero sobre todo, lo más importante es que le den un like y le den un follow a los artistas que estamos invitando, para que ellos también tengan esa oportunidad de mostrarse y sus redes sociales crezcan. No solamente se trata de, oh, sí, estuvo padre, sino ingresen a sus páginas, ingresen a sus canales de YouTube, denles like, denles follow, porque eso es lo que va a ayudar al artista a ir creciendo. Qué bueno, qué bueno. Una buena recomendación a ellos, me parece positivo. Sí, la verdad que la promoción es todo, yo creo que está todo, ahí está el trabajo, por ejemplo, la producción musical está de lo mejor que se hizo, y también la producción visual, un video excelente, bueno, todo, todo está ahí, ahora lo que hay que hacer es promocionar, eso es todo. Así es. Y pido que me ayude, pues en este caso todos los fans, que den like, que compartan, que se suscriban a mi canal también y compartan a lo que más puedan. Para eso se hizo las canciones. Yo creo que todos los artistas hacemos las canciones desde nuestra alma para, bueno, pues llevar un mensaje de amor, de paz y todo, ¿no? Ahora lo que yo creo que hay que hacer es promocionar. Así que aquí estamos para promocionar. Claro que sí, y esa es la idea de nuestro programa, poder apoyar a todos los artistas, y gracias a Dios en este programa hemos tenido artistas de diferentes partes del mundo, Colombia, Canadá, México, no recuerdo, Argentina, creo que también. Entonces, la Chile, idea es Cuba, Dominicana, apoyar, etcétera, etcétera. Poder apoyar. Y es la razón de poder estar con usted, poder que la gente que nos sigue, poder hacer que te compartan este video. Qué maravilla. Así es. Oye, y bueno, tu público y tus fans están pidiendo otra canción tuya. Entonces, ¿qué te parece si vamos yo a escuchar? También, yo también. ¿Qué te parece? Hablando justamente hace ratito mencionabas Amor que compartido. Has probado con otros géneros, Sandra, musicales. Sandra, quiere Amor Compartido. Entonces, ya imagínate, ya tengo, ¿no?, otra canción más. Vamos a poner la de Felicidad, porque justamente tú mencionabas hace un momento
que has incursionado también como en otros géneros, como en otro tipo de ritmos, que te alejan un poquito de esta parte de lo que es tu esencia, pero que también creo que queda muy bien. Y la verdad es que escuchamos esta canción de Felicidad. Ustedes disculparán que las estemos reproduciendo en una baja calidad, pero si las reproducimos en la máxima calidad del video, ya saben que el internet de por sí a veces nos da muchos problemas. Si lo ponemos en la calidad más alta, nos da muchísimos problemas y se va a estar cortando mucho. Pero estos videos sí están en una mejor definición en el canal de Gerardo Sánchez, que es Gerardo Sánchez TV. Así que si quieren ver los videos en alta definición, váyanlo a ver. Pero de todos modos, ¿qué les parece si los dejamos con esta canción? Que, si mal no me equivoco, es el último éxito que está promocionando Gerardo Sánchez, llamado Felicidad. Hágale pues, hágale pues. Así que no se vayan, eso de Latino Morning Show. Recuerden el invitado de esta tarde, Gerardo Sánchez, desde Ecuador para el mundo. Esto se llama La Felicidad. Con la luz de la mañana me inspiro a vivir un nuevo día de felicidad. La buscaba sin saber que está en todo, en la tierra, en el cielo y en el mar. La felicidad está en dar lo bueno. La felicidad está aquí, en el amor, en la amistad, en el color de una flor. La felicidad. Cuando pienso que vivir es una suerte, que la vida es un paso muy fugaz, se atenúan mis temores y mis penas, me motivo a vencer la hostilidad. La felicidad está en dar lo bueno. La felicidad está aquí, en el amor, felicidad.
Qué maravilla. Y ahora sí regresamos ustedes. ¡Qué bonita canción! ¡Felicidad! Sí, es hermosísima. De verdad, un mensaje muy hermoso y como dice la canción, la felicidad se encuentra en cualquier parte, con los amigos, con la familia, en todas partes. Hermosa canción y hermoso mensaje. Sí, justamente se lo hizo para dar ese mensaje de amor, de paz y todo esto, porque realmente estamos pasando una época muy difícil. Entonces yo creo que esta canción era justamente para levantar ese, ¿no?, ese ánimo y que todos estemos tranquilos y que a la final esto en cualquier momento pasa y nos vamos a volver a abrazar otra vez con los nuestros, con nuestros amigos, familiares y todo el mundo. Para eso es la canción La Felicidad, y que la felicidad está en todo, ¿no? Es una sonrisa de un niño, en las flores, en todo está, ¿no? Solo hay que descubrirla nada más. Y dentro de nosotros también está la felicidad. Ahí está la palabra clave. Hay que descubrirla. La felicidad está en cualquier, así sea una cosa muy simple, pero tenemos que descubrirla. Ahora estamos disfrutando, imagínense, estamos felices los tres aquí compartiendo para el mundo. Y qué maravilla. Todavía. Oye, Ivonne Guerra Hurtado pregunta, andan preguntando por tu próxima producción, ¿qué hay sobre ese tema? ¿Estás como muchos artistas lanzando sencillos y sobre eso vas lanzando o tienes pensado y programado tener un disco? Por lo pronto estamos grabando sencillos hasta que eso se vaya un poco normalizando, luego ya haremos un álbum. En este caso ya tenemos la producción de un nuevo tema. Estamos trabajando con ideas para lo que tiene que ver con con el videoclip. Y yo creo que en estos próximos, no creo que pase más de unos 15 días y estaremos estrenando ya el nuevo videoclip. Este nuevo tema es una canción escrita por ti. Sí, todos son letras, música y bueno, parte de incluso algunas canciones, parte de los arreglos también, pero la mayor parte son letras mías, todas mis canciones. Y este tema, por ejemplo, es un tema ya un poco combinado, lo romántico con lo urbano, un poquito, ¿no? Un poquito. Lo último que hemos hecho es un tema hermoso que cuando ya lo escuchen van a decir, ¿qué es eso, no? ¿Quién es? Era algo que cantaba pasillo y ahora canta un poco más, no sé qué, ¿no? A ver, como yo soy experta para sacar las nuevas composiciones, ya hemos hecho con varios artistas. Esta composición es al amor o sí, es tema romántico. Así, no escuché mucho lo que dijo Sandra, pero es que realmente no dijo mucho. O sea, dijo, pero no dijo mucho. O sea, mucho. Sí, yo dije que esta composición es más como romántica o al amor o a la vida. Justo Gerardo mencionó que es una canción romántica con una mezcla de romanticismo, pero con un poquito ya de música urbana, ¿no? Sí, es un tema fusionado un poquito, ¿no? Lo romántico con lo urbano y quedó espectacular. Y cuando ustedes la escuchen, se van a enamorar de la canción. Ese tema me encanta. Yo creo que con el videoclip va a quedar espectacular. O sea, queremos llegar también más a los jóvenes también, porque, bueno, todos son jóvenes, pero a los más jovencitos. Ya digo, ahí está. Hay jovencitos. Eso hay era jovencitos, lo que quería saber. Eso. Ay, depende de qué edad es ese muchacho, ¿verdad? Porque, ¿no? Entonces, pero como dices, ¿no? Lo más importante es la parte de la música urbana que se le conoce a este género actualmente, que ha sido tan atacado por diferentes letras que contiene canciones. Entonces, creo que no cae mal, porque de alguna manera la música por sí sola es muy rítmica, es bailable, se disfruta demasiado. Ha sido muy atacada la parte de la lírica, de las canciones, de la letra. Entonces, creo que no cae nada mal tener canciones que combinen perfectamente, como lo mencionas, esta parte del romanticismo, una letra más, como más familiar, más para todas las audiencias, y también la rítmica de la parte urbana. Sí, eso te iba a decir.
Recientemente estuvimos conversando con algunos músicos, entonces ellos me dicen, lo urbano es no sé qué. Yo le digo, realmente la música, toda la música es divina, es extracta, ¿no? Viene desde el alma, de ahí sale, ¿no? Toda la música es hermosa, realmente. Es cuestión de la letra, de pronto, el mensaje literario, lo que quiera decir. Eso puede ser de pronto ofensivo para de pronto a un grupo u otro, pero es la parte literaria, ¿no? Pero si ponemos una letra de amor, una letra positiva, con un ritmo, sea reggaetón o lo que sea, cualquier ritmo, no pasa, o sea, es hermosa, ¿no? Sigue siendo hermosa la música me refiero. Entonces, si hacemos una linda letra y con una música urbana y algo romántico, espectacular, ¿no? Imagínate hacer algo clásico, pero con una letra que diga cosas, te voy a matar, no sé qué cosas negativas, qué sé yo, ¿no? Entonces eso, imagínate, va a decir, ¿no? Cierto, es algo que choca, ¿no? Pero si hacemos una música, cualquiera, sea reggaetón, lo que sea, pero con una letra positiva. Que Yo creo tenga que sentido, que tenga sentido, la que responsabilidad, disfrute. Ajá. sí, la responsabilidad de los compositores, de los autores, yo creo que es bastante grande. De hacer letras que den un mensaje positivo. Siempre hay que pensar en lo positivo porque eso se queda. Esta Exacto. música, la música de Julio Jaramillo y de muchos compositores antiguos, está ahí, ¿no? De Nazaret, bueno, hay muchos compositores mexicanos que han hecho letras hermosísimas y eso quedará para toda la vida, ¿no? Entonces, la gran responsabilidad de componer, de hacer música, la verdad que es bastante grande los Y que el compositores. romanticismo siga, o sea, que no se acabe, porque Nunca se va a acabar, nunca. Yo creo que exactamente, siempre porque es estamos que con algunas enamorados. letras de algunas Siempre. canciones. Sí, siempre estamos enamorados, entonces siempre vamos a estar románticos, siempre la música romántica nos va a caer muy bien. Así que amor compartido es un tema, yo creo que sería bueno escucharlo también, no sé si es posible, para que salga también, se Esta inspire. vez te lo vamos a quedar a deber porque la producción no nos los tiene listos. Ah, No bueno. nos lo tiene listo, nada más teníamos esas dos canciones listas, en este caso por parte de la producción, mi seguido Gerardo, sobre todo porque son dos canciones que creo que identifican muy bien la carrera de Gerardo Sánchez. Una, sus orígenes, que es la parte de su esencia, porque creo que Gerardo Sánchez representa el ecuatoriano campirano, alegre, bohemio, que conocemos, como dices, ¿no? Y creo que, como bien mencionas, en esta zona de donde tú eres o de donde tú estás, en donde hay tantos plantíos de banano y demás, en donde la guitarra es esencial para las tardes de bohemia, ¿no? Pero también habla por el otro lado esta canción de la felicidad, en donde ya muestra una evolución de Gerardo Sánchez como artista, como un cantante que no quiere quedarse encasillado y que quiere mostrar otra faceta al público, no solamente ecuatoriano, sino a nivel internacional. Entonces creo que por eso la producción eligió estas dos canciones, justamente porque representa estos dos sentidos. Pero lo más interesante va a ser que todas las personas que tengan la duda, ay, ¿cuál es esa canción de amor compartido? Pues No, nada más, ¿no? ya quedé con duda, yo también me voy a ir a buscarla. Échenle un ojito, justamente en Gerardo Sánchez TV, en YouTube pueden encontrarlo como Gerardo Sánchez TV. Así pueden encontrar el canal de Gerardo Sánchez, busquen la canción de Amor Compartido y platíquenos, vengan aquí al video, déjenos sus comentarios de qué les pareció esta canción, porque precisamente, ahorita mira, por ejemplo, aquí nos menciona esta Trinidad Guadalupe Pizarro. No importa el género musical que le pongamos a una canción, lo importante es el contenido. Y por el otro lado, Ivonne Guerra pone carita de triste porque dice, Amor Compartido ya no, lo sentimos, Ivonne, te quedamos mal en esta ocasión, pero la producción nos tenía lista esa canción. No importa para Lo la próxima. sentimos, Ivonne, pero ya, yo estoy como tú, Ivonne. Me voy a ir a buscar en YouTube. la. Oye, pero voy a comprometer a la producción. Déjame te digo algo, Sandrita, Gerardo. Voy a comprometer a la producción a ver si no después me andan diciendo de cosas. Pero vamos a compartir el video de Amor Prohibido. Amor compartido. Amor compartido. Amor compartido, perdón. Amor compartido Amor. lo vamos a poner. Y lo vamos a compartir también aquí en la página de nosotros para que también las personas que hayan visto este video y que nos siguen tengan la oportunidad también de darle clic y puedan disfrutar de esa canción porque, pues mira, yo la tuve la oportunidad ya de escucharla, pero la producción pues finalmente, y como te digo, decidió en este sentido pues nada más esas dos canciones, ¿no? A veces, lamentablemente, tú sabes que esto del presupuesto en televisión es medio caro.
Entonces, pues bueno, a veces y el tiempo es corto, ¿no? A veces, por más que quisiéramos aventarnos maratones, pues a veces el tiempo es corto para poder mostrar todo. Pero les prometo que, y mira, por acá dice, sería muy lindo que lo invitaran otra vez. Por supuesto, vamos a comprometer a Gerardo Sánchez que ahora que presente esta canción romántica urbana, nos las venga a presentar aquí al programa. Así que Gerardo Sánchez, si aceptas la invitación, esperemos verte muy pronto. Y por otro lado, Diego Martín Caicedo dice, saludos a Gerardo desde Londres, Cantos de América canta. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, porque la verdad es que sin ustedes no somos nada. Pero entonces, ¿qué, Gerardo? ¿Vienes la próxima? Ahora que Gerardo, te quedaste callado. Nosotros te extendemos la invitación con ganas de escuchar la nueva canción que has compuesto. De composición y que lo puedas lanzar acá también. Claro, claro, no, eso sí es un hecho, eso es un hecho que apenas salga esté listo el videoclip, ahí nos vamos otra vez y estamos promocionando ese tema maravilloso. Claro que sí. Quiero que sea sorpresa, no voy a decir el nombre, solamente lo cogemos y lo ponemos ahí y lo disfrutamos. Ay, sí, hágale pues. Dice Trinidad Guadalupe Pizarro Ochoa que qué felicidad, qué alegría que vuelva. Así claro que ya saben. Y como decíamos hace un momento, lo más importante es que le den follow a la página, a las redes sociales de Gerardo para que él pueda seguir creciendo como artista. Y si le sobra tiempecito, pues denle follow también a The Latino Morning Show, ¿verdad? También nos ayuda mucho a que más personas nos conozcan y poder traerles más artistas invitados a este programa que no tiene otra intención más que entretener y dar a conocer el talento latino, no solamente de aquí en Canadá, sino de todo el mundo para todo el mundo. Sí, sí, me parece bien que compartan, la página, que compartan. Y bueno, también que vayan ahí a mi canal y se suscriban y la campanita también ahí y den su comentario, es importantísimo para Gerardo Sánchez, de esa manera se va expandiendo más y más y todos estamos contentos, felices, ¿no? Así es. Pues bueno, mi seguido Gerardo, muchísimas gracias, el tiempo se nos está acabando rápido. Pero te agradecemos mucho el haber estado el día de hoy con nosotros y pues ya quedó pendiente la invitación y quedó abierta la invitación para que dentro de poco vengas a presentarnos el nuevo videoclip y la nueva canción que vas a promocionar. Muchísimas gracias, Nayo, Sandra, Sandrita, un beso, un abrazo desde acá de Ecuador y contento de compartir este momento especial. Yo creo que es un momento de mi vida, un momento muy, muy, muy grande que lo voy a tener siempre presente a ustedes, grandes amigos. Y bueno, pues con ustedes y el público, bueno, pues hasta la próxima, ¿no? Un abrazo para todos los que se han conectado, un abrazo y un beso. Y bueno, estaremos ahí, si Dios quiere, promocionando nuevamente un nuevo tema. En este canal y voy a estar contentísimo con ustedes otra vez, viéndolos, compartiendo, riéndonos un rato. Y para esa ocasión ya tendremos amor compartido. Ahí vamos, ahí sí, ahí se va. Ah, mira, ahí no hay pretexto, ahí sí ya no. A ver, no creas, ahorita voy corriendo a escucharlo. Acabando esta entrevista, lo primero que voy a hacer es escuchar esa canción. Así que muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias, Sandrita. Nos vemos en una próxima entrevista. Claro que sí. Fue un placer poder compartir con ustedes este momento, Gerardo. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y agradecerle por compartir tus canciones y muchas felicidades y mucha suerte en tu nueva canción. Muchísimas gracias, Sandrita. Muchas gracias. Para mí es una bendición, como dije, estar en este programa con ustedes y así que estaremos en la próxima otra vez compartiendo, riéndonos un poco y compartiendo mi proyecto musical. Muchísimas gracias a ti y también a Nayo, un abrazo desde Ecuador para ti, muchísimas gracias y también aprovecho la oportunidad para enviar un caluroso saludo a Juan Carlos Aboites, que realmente me está representando en México y hace posible que se vayan dando las entrevistas. Un abrazo para él y bendiciones también. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. Claro que sí, y le damos le agradecemos a Ivonne Guerra Hurtado que nos dice felicidades al programa, Trinidad Guadalupe Pizarro Ochoa, Diego Martín Caicedo. Tenemos algo pendiente por ahí, mi distinguido Diego Martín, así que estaremos pendientes de conectarnos con ustedes.
Y por supuesto también agradecemos a nuestros patrocinadores, uno de ellos es el Centro Universitario Pablo Picasso, que se encuentra allá en Celaya, Guanajuato. Y por supuesto le damos un agradecimiento especial al profesor Juan Carlos Aboites, que es nuestro contacto y nos permite tener enlace con estas entrevistas, y por supuesto otro de nuestros patrocinadores, David Mr. Auto. Así que si ustedes quieren llamarle, por ahí van a estar también los datos. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron. Por supuesto, como les decimos, regálenle un like y un follow a Gerardo Sánchez, y si les sobra tiempo y también les sobra un clic, denos la oportunidad también de seguir compartiendo con todos ustedes. Gracias, Guadalupe Pizarro, gracias por tan bonita entrevista. Felicidades a ustedes, que sigan adelante. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias. No nos queda más que despedirnos y nos escuchamos en una próxima emisión en esto que es de Latino Morning Show, de parte de Gerardo Sánchez, Sandra y un servidor Nayo. Esto es de Latino Morning Show. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Bye, bye.